Bueno, si ya les ha pasado alguna vez, cuando se daña un pendrive les va a aparecer file y un número con extensión .chk. Los archivos normales de Word, hasta el Word 2003, son fáciles porque cuando los abrimos, por ejemplo, PPT, empieza con la letra DI. Entonces ahí sabemos que es un Word o un Excel. Entonces simplemente le ponemos .doc, .xls, .ppt hasta que en alguno de los tres no va a dar error. Pero el tema es más complicado cuando es un PPTX, es un formato nuevo. Los formatos nuevos son comprimidos, entonces dan este tipo de error. No necesariamente quiere decir que el archivo está dañado. Entonces lo que hacemos acá es lo renombramos a .zip, extraemos el contenido. Al extraer el contenido ya ven que dice PPT, eso ya le está dando la indicación de que es un PPTX. Vamos a copiar el nombre del archivo para ponerle el mismo y borramos el .zip y lo volvemos a crear. Ahora comprimo con el mismo nombre. Vaya a saber a dónde lo mandó. Acá está. Sí. Cambiar el nombre. Comprimimos al mismo nombre del archivo anterior. Y ahora le volvemos a poner PPTX. Y ahí van a ver que lo pueden abrir. Ahí está. Entonces, el archivo realmente no estaba dañado, sino que es una limitación del. Es una limitación del formato de archivo, que es una basura. Bueno, acá tenemos otro caso. En este caso yo ya lo puse como docx. Ya lo sé porque lo que hago es abrirlo y ver lo que tiene adentro y ven que dice Word. Entonces ahí ya saben que es un docx. Vamos a borrar lo que está acá a la derecha, que ya no lo vamos a usar. Lo copiamos afuera de la carpeta. Copiamos el nombre porque soy vago y no tengo ganas de escribir. Y lo comprimimos con el mismo nombre. Y ahora lo renombramos. Docx. Docx sí, porque es Word. Ahí acá dice Word. Es un docx. Y ahí está. Así que bueno, así ya saben cómo recuperar archivos de este caso. Eso es todo.